Perfecto, Calviño, bienvenido a CDRAS. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recién llegado, creo que de Francia y atareadísimo, porque tú eres como nuestro amigo Tim Iglesias, ¿no? Que estás en todas partes como el Espíritu Santo, pero tú ya a nivel nacional e internacional. Intentamos estar en muchos sitios, es complicadísimo, pero se intenta. Lógicamente, pues bueno, hay clientes por distintas zonas y entonces tenemos que estar un poco con los clientes, visitarlos, les gusta que vayamos a verlos, siempre intentamos apoyarlos, ayudar un poco en lo que podamos, puesta a punto y bueno, sobre todo también que nos vean por las carreras y ver cómo va el tema de cara al próximo año, pues a ver si nos decidimos y pilotos de la zona, pues empezamos a hacer Campeonato de Europa y para ver más de primera mano cómo va todo el tema este, ¿no? Oye, ¿cómo se lleva? Ya me dices que tienes planes de futuro internacionales para el año que viene, pero ¿cómo se lleva eso de estar siempre fuera y de tener mil ojos? Porque al fin y al cabo, como tú dices, corren tus clientes, pero es que además corres tu hijo, yo no sé cómo eres capaz de supervisar todo. Bueno, pues yo creo que poco a poco, con paciencia y día a día, ahora estamos preparando un montón de coches para este fin de semana y para Kuntis y ya empieza el estrés de uno, de otro, de apuro. Lo que sí casi llevo cada vez peor es el tema del teléfono. Todo el día el teléfono, venga, llamadas, 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 eso cansa bastante. Pero bueno, la carrera, pues si corro ya corro y si estoy con los clientes, pues también lo paso genial. Disfruto muchísimo, sea aquí, sea afuera, me gusta viajar. Me imagino que cuando tú estarás en carrera y metido, delegas algo, porque me imagino que no podrás estar metido ahí en todos los coches. Oh, está claro que sí, tenemos creo que un buen equipo de mecánicos, de amigos incluso, que nos ayudan todas las carreras y lógicamente no se puede estar en todo, aunque lo intentes en todo no se puede estar. Te voy a plantear un reto. ¿Tienes contados todos los coches que has hecho desde el inicio hasta ahora? Nosotros vamos en 240 y tantos ahora mismo, de carros. Pues en turismos, pues creo que vamos en el 22 o 23. Y bueno, son muchos. También ya tengo el pelo blanco y ya llevo un montón de años en esto y un montón de años trabajando e intentando hacer cosas y coches de carreras. ¿Y en su día cómo se te dio por meterte en este lío? ¿Cómo empezaste como preparador? Poco a poco, ya empecé a correr con 23 o 24 años y yo trabajaba en un taller mecánico y lógicamente pues, siempre intentas mejorar lo que hay, pues evolucionar e intentar pues, que vaya un poco mejor, ir más rápido, que no falle tanto, que funcione mejor y poco a poco ahí lo de la mecánica y todo eso. Yo era distribuidor de una marca de carcross para España y llegó un momento que ya estaba un poco cansado y decidimos entre mi amigo y mecánico y todo, Frank Placer Blanco, pues decidimos hacer un carcross nuestro en Galicia, en ese momento no había ninguno y ahí empezamos de cero, lógicamente poco a poco y al final pues salió bastante bien el tema, creo que se va evolucionando día a día y en ningún momento esperábamos vender tantísimos carcross como llevamos vendidos, ni fabricar tantísimos, ni ganar tantos títulos como ganaron pues, unos y otros pilotos por distintas zonas y la verdad es que creo que es un orgullo, salió mejor de lo esperado, muchísimo mejor. De todas las nueve monturas que tienes, ¿cuál es la más especial? Porque claro, es que tienes de todo, tienes Lancia 037, Ferrari 360, Porsche 911, Renault 5, 205 Proto, ¿con cuál te quedas? Bueno, yo creo que el Ford Fiesta mío de toda la vida, bueno, yo corrí en carcross, gané en el 2005 el Campeonato de España de carcross y después ya en el 2007-2008 los chavales, los jóvenes te empiezan a ganar, quedas más atrás y eso pues yo creo que a ningún piloto le gusta quedar atrás. Entonces pues decidí cambiar de categoría y claro, ¿qué categoría voy a meter? A mí comprar un turismo de motor con motor de turismo no me motiva demasiado. Y entonces decidimos hacer el Ford Fiesta este mío de autocross con dos motores de moto. Con la Federación Española empezamos a hacer el reglamento, hacerlo poco a poco, cómo lo íbamos a definir, cómo iba a quedar. Y bueno, me dio un montón de títulos desde el 2010 que corro con este coche. Y después a partir de ahí empezamos a fabricar por todos esos de Lancia, el Peugeot, no sé, ya casi ni me acuerdo de tantos que llevamos. Pero yo creo que el Ford Fiesta fue el primero, aún sigo a día de hoy corriendo con él. Y bueno, me dio muchísimas victorias, títulos, satisfacciones, algún que otro golpe, pero
Pero bueno, casi mejor me quedo con esa, aunque por bonito hicimos un Porsche 911, creo que el año pasado, y ese es también muy, muy bonito. Y a ver ahora en el rally Rías Altas de Históricos, que van a echar un mano a mano entre Álvaro Muñiz y este piloto catalán, Dani Solà, que va con el Porsche, y a ver quién es el más rápido, que se miran ahí entre ellos, a ver qué pasa. A ver, duelo de titanes. Oye, ahora vamos a hablar de Muñiz y de mucha más gente con la que trabajáis, pero siguiendo con los coches, seguro que estás ya dándole o tenéis ahí preparado algo nuevo. Yo no sé si nos puedes adelantar algo, sé que hay por ahí un MG Metro, no sé en qué más estáis trabajando. El Metro llevamos ya un par de años con él, que es para un cliente de Canarias, pero el hombre por, bueno, problemas personales no pudo llevarlo, lo estamos terminando. También estamos haciendo para un cliente de Gerona un Lancia Stratos, que va, está quedando muy bonito. Y después el último que hicimos así, que entregamos una semana pasada, fue el Bugi este que va a correr este año en Dakar con el equipo GPR. Y bueno, también es un reto importante, unos chasis muy diferentes, muchísimo recorrido de suspensión y algo que nunca habíamos hecho, pero bueno, exponerse. El fin de semana va a hacer los primeros kilómetros en el Rally Mix de Puntis como prueba, no tiene nada que ver para el coche este, no es para este tipo de pruebas, pero bueno, para rodar, hacer los primeros kilómetros también aquí cerca de nosotros, por si hay cualquier problema o ver posibles fallos o lo que sea, está bien que lo haga aquí al lado. No sé si tienes techo con esto de las creaciones, pero algo como sueño, como digas tú, Dios mío, a mí me gustaría hacer esto y me gustaría hacerlo como preparador. La idea es hacer un coche eléctrico, que ahora están todos con el tema de los eléctricos, y a ver si le damos un poco para adelante de eso e intentar hacer uno, sea el modelo que sea, pero eléctrico, porque corren como misiles y habrá que meterse en este tipo de carreras. No sé, poco a poco, pues parece que todo el mundo va sobre eso. Intentaremos, no seremos los primeros, pero bueno, estar bastante avanzados, bastante preparados en eso para estar, cuando eso se ponga ya en las carreras a tope, pues estar al día en eso y poder dar un buen producto a los clientes. Bueno, pues estaremos atentos a todas esas novedades de cero emisiones. Oye, y con tanto cacharro, digo yo que tú tendrás descuento en la zona azul de Culleredo o en los parkings de allí. No sé cómo lo tienes para guardar todo eso. ¿Vas a tener que ampliar instalaciones, como sigas así? Tenemos unas instalaciones bastante grandes, 2.000 metros de taller y después incluso parking bastante grande, y de momento con eso nos arreglamos y creo que la ampliación no va a ser estos días, va a quedar así. Bueno, y tus coches que gustan a todo el mundo y a gente, bueno, pues que te da mucho caché, por así decirlo, en las carreras. Dani Sordo, creo que tenía, ¿no?, un Jacquard de los tuyos. Creo que también algún dakariano como Chaleco López o Ignacio Casale. ¡Qué orgullo!, ¿no? Esos los conocí en Chile cuando vendimos 20 carros para Chile, y en la primera carrera que se hizo, bueno, fui a intentar ayudarlos y ver que funcionara todo bien, y los conocí a estos pilotos todos y quedaron muy sorprendidos del tema de los carcross. Lógicamente, pues nunca habían probado un carcross ni lo habían visto, solo en vídeos y eso, y quedaron muy sorprendidos. Son pilotos muy rápidos y es un orgullo, pues, que corran con nuestros coches. Después por aquí, pues sí, hay bastantes pilotos, eso, como Dani Sordo y más pilotos de esos que entrenan con Carcross. Pepe López incluso tiene dos y entrena habitualmente. Ahora, pues, Llarena también, la próxima semana le enviaremos otro para el taller suyo también, para rodar con ese punto y poder estar un poco más en forma de cara a los rallies de tierra. Y Carlos Sainz, que creo que fue uno de los primeros en probar el 037, ¿no?, a modo de exhibición. Sí, Carlos Sainz también estuvo probando el Lancia 037 en la feria esa que hicimos, le gustó muchísimo. De hecho, le decía al amigo Teo Martín, al amigo suyo, que le regalara uno, pero bueno, quedó todo nada. Y también entrena con Carcross, tanto él como el hijo. La verdad es que son máquinas muy rápidas y digamos que poco mantenimiento y mucho nervio. Creo que les viene bien a todos estos pilotos tener este tipo de coches para entrenar, para ponerse a punto, para estar siempre en forma. Menudo buggy más chulo y menudo proyecto más chulo con Rubén Gracia y en colaboración con GPR. ¿Qué parte hay de Jacquard en ese proyecto? Pues hicimos, lógicamente nosotros fabricamos lo que ellos nos pedían y tienen muchísima experiencia en este tipo de buggies. De hecho, Rubén es 5 veces campeón de España de raid.
Ya fabricaron varias furgonetas de estas de Nissan, Ford Ranger, y bueno, se lo fabricamos tal cual nos pedían, intentamos hacerlo lo mejor posible y bueno, fabricamos prácticamente todo aquí desde cero. No es muy fácil porque ellos están en Madrid y enviarle fotos, videollamadas, os gusta así, de otra forma, más alto, más bajo, las entradas, esas sobre todo de aire que llevan, el techo, los laterales y todo, es un poco más complicado, pero bueno, al final yo creo que quedó muy bien. Los pocos kilómetros de test que se hizo hasta ahora funciona todo genial y bueno, sobre todo están muy contentos y esperemos que aguante el Dakar, porque eso tiene que ser durísimo y habrá que ir también al Dakar a verlo, desde cómo funciona por el sistema. ¿Estás muy ilusionado con ese proyecto? La verdad es que sí, porque en parte también porque estos tienen muchísima ilusión, les gusta muchísimo y cuando ves que el cliente también está muy motivado, pues te motiva un poco más incluso en hacerlo. De hecho, trabajamos sábados, domingos, jornadas de muchísimas horas y al verlos que ellos están tan motivados, pues también te motiva un poco más en hacerlo lo mejor posible y sobre todo, claro, pues rápido, porque van muy justos de tiempo ya para hacer los test. Ahora se van a Marruecos, no sé qué día, también a las dunas a entrenar para ver que funciona todo bien y van muy justos de tiempo. Después ahí tienen que hacer la inscripción del rally, no sé en qué fecha y creo que es carísimo el tema ese y claro. Hay que ir más a tiro seguro ya, que se vea que funciona todo para no llegar ahí y después que haya problemas. Bueno, pues un reto más que tienes ahí delante, que sabemos que bueno, que es mucho trabajo, pero que te gusta, porque si no, no te meterías en estos jardines. Esto sin pasión no se hace, pero ni de broma. Tiras todo fuera porque nada, hay que tener ilusión por esto, pasión, que te guste, que si no es mejor dedicarse a otro tema que nos como trabajo en sí no rentamos. ¿Vosotros también tenéis algún que otro piloto mediático, en este caso mujer, Christine Giampaoli? ¿Cómo llegó a vosotros? Bueno, pues realmente yo la conocí hace, creo que en 2016, hicimos en Canarias para Falcón 16 Skodas para una copa Skoda que organizaron en Canarias y estuvimos ahí trabajando 2 o 3 semanas, o bueno, hicimos parte del trabajo aquí en el taller y después lo fuimos a montar a Canarias y había justo al lado del taller un rally sprint de estos, un tramo de estos de tierra y Falcón nos ofreció ir de coche cero con una furgoneta pickup y la chica esta corría con un Subaru, con el número 3 o el número 4 y como es así tan simpática y eso, pues ahí la conocimos de hablar esto, lo otro, a que nos dedicábamos, de coches de carreras y todo. Y de ahí sale un poco el tema. Después se anima a hacer algunas carreras con Carcross, con todos esos temas, y ahora, pues la verdad es que nos envía bastantes clientes, hay que agradecérselo. Y lo que sí, publicidad a tope. De hecho, esta tarde llega aquí a Santiago de Compostela ya de cara al Rally Mix de Cuntis, que también viene a participar. Yo no sé si gracias a vuestros embajadores, a vuestro saber hacer, supongo que será un cúmulo de circunstancias, cada vez sois más internacionales. Italia, Irlanda, Reino Unido, Colombia, de Culleredo para el mundo. O sea, ¿cómo se consigue llegar ahí? La verdad es que sí, eso ahora digamos que es bastante más fácil porque con esto todo de internet, las redes sociales y todo, pues, al final te conocen por todo el mundo. Lo más lejos es en Australia, tenemos coches hasta en Australia. Y después, bueno, cada semana pues, piden información de todos los países y es un orgullo poder estar así metido en todas partes, un poco a los que nos gusta. Y estos carros también hubo suerte que hace 4 o 5 años evolucionó muchísimo todos estos temas, salió. Digamos que antes era más conocido en España, Francia y Portugal, pero ahora esto es novedad a nivel mundial y ayuda muchísimo. Así es que hay tantísimo trabajo. Creo que más o menos todos los fabricantes de Carcross estamos a tope de trabajo. Tenemos pendiente de un montón de entregas de Carcross y ahí se va día a día. Y creo que es debido a eso y bueno, también sobre todo a las redes sociales. Y esto es lo que nos ayuda a tope. Después el que mejor lo haga, pues ya un poco mejor. Hablamos de Darío ahora, ¿te parece? ¿Qué tiene de Vale. Darío o sois completamente diferentes? Bueno, somos bastante diferentes. Yo soy muchísimo más tranquilo. Eres muy nervioso, es como la madre, pero bueno, también estoy muy orgulloso de él. La verdad es que está estudiando bien, trabaja mucho en el taller y bueno, después, pues mira, las carreras, ahí va. Pues es duro, es diferente. Le gustan los rallies, le gusta el autocross, le gusta un poco todo. Y lógicamente en todas partes no se puede estar, no podemos hacer un programa a vuelo de rallies porque es
muy costoso y además, claro, lo suyo, pues como le digo siempre, tiene que correr en Carcross porque es lo que vendemos y tenemos que ofrecerlo y estar ahí metido pues, en todas partes. Y bueno, pues poco a poco, este fin de semana una carrera de campeonato gallego, un poco por suerte de un golpe de los demás, pero está siempre ahí arriba, metido un poco en los líos y bastante arriba. Es dificilísimo ganar carreras, ganar campeonatos, pero bueno, ganó el Campeonato de España Junior de Carcross, que es importante, que había bastantes pilotos y poco a poco también, claro, hace rallies de tierra, rallies de asfalto. Este fin de semana va a correr en Cuntis con el Ferrari que tenemos de tierra y bueno, un poco de todo. Bastante parecido a ti, porque vemos que también está metido en esta locura de carreras. Hablabas de Carballo, bueno, sí, se lo encontró un poquito porque abandonaron, pero bueno, hay que estar ahí. Y menudo, por cierto, debut más bueno del ya Carcross FIA, ¿no? La primera carrera de un Carcross que gana un Carcross FIA y también está bien, pues encima que la gane el piloto de casa. Tenemos que meterlo a tope en el modelo este porque yo creo que el futuro va sobre eso. Dentro de poco ya va a ser todo Carcross FIA y es mejor también para nosotros porque de hecho los chasis que enviamos en distintos países, para un lado hay que hacerle unas reformas, para otro hay que hacerle otros tubos, en un país lo quieren a su manera, de otro lado otros y así con este modelo son todos iguales para todas partes y nos es bastante más fácil así. ¿Qué diferencias hay si lo comparamos, no sé, con España, con el nacional o aquí con el gallego? ¿Qué diferencias básicas y principales hay entre esa homologación FIA y las homologaciones que podemos tener aquí? Básicamente es en seguridad, estos de la FIA tienen ahí unos temas de seguridad muy metidos y medidas, es más feo, bastante más alto por reglamento y después, claro, todas las piezas, componentes, desde depósito de gasolina, todo eso tiene que ser homologado FIA porque, bueno, son homologaciones suyas, me imagino que también tendrán una comisión en todo ese tipo de homologaciones y así va, tienen que llevar catalizador, y se van a, pues, se vio claramente que lo de la marcha atrás es importante, había un montón de barro y se quedaban los coches tirados y así pues dan marcha atrás, salen y no quedan todos tirados en la curva. Intentan también que sean los coches más igualados y yo creo que sí que son más igualados incluso en tema de motores y eso es bueno porque hay más rivalidad y no va y gana siempre el mismo porque tiene un motor muy bueno, lo que sea. Álvaro Muñiz, adelantábamos algo antes, es, bueno, por así decirlo, vuestro piloto estandarte, ha hecho carreras, ha hecho rallies con ese 205. Claro, Álvaro Muñiz hace carrerones porque es un pilotazo, pero claro, está ahí siempre en tierra de nadie. ¿Habría que crear una copa o habría la posibilidad de crear una copa? Bueno, en eso estamos con la federación año a año. Lo que pasa es que yo creo que ahí no les interesa mucho meter estos coches, digamos que inventos nuestros, hacen muy buenos tiempos y tampoco interesa demasiado que un coche de estos pues haga muy buenos resultados de cara a marcas o lo que sea. Yo también lo comprendo perfectamente. Y lo que sí, deberían pues hacer un grupo para estos coches, como estaba ya hace unos años, pero lo quitaron. Y mira, estos coches corren y están ahí. Hay un grupo para estos y queden donde queden y punto. Pero a ver si el próximo año lo conseguimos. Estamos con la federación ahí encima siempre, intentándolo. Nos dicen que sí, que el próximo año va a ser, pero llega el próximo año y el siguiente, ¿no? Claro, y siempre pasa así. Bueno, a ver el siguiente, a ver el siguiente. Crearon la Copa de España, que iban a meterlos y tampoco, al final, tampoco los pusieron. Pero a ver, yo creo que es una pena porque, sobre todo estos... con Álvaro, que es rapidísimo, demuestra dónde pueden estar estos coches. Pepe López, otro pilotazo, que además Pepe López creo que se estrenaba contigo, con vosotros, en autocross, ¿no? Sí, empezó a correr con nosotros en el año 2014 o 2015 o algo así, que tenía 14 o 15 años y no los conocía nada, conocía al padre por teléfono, quedamos en Lérida en una carrera y ahí empezó a correr con nosotros, a correr el Campeonato de España, el Campeonato Gallego y fui por adelante. Y bueno, me alegro un montón que le vaya bien. Vienen a vernos aquí continuamente, cada 2 o 3 meses están por aquí y bueno, es muy bonito ver que empiezan así a correr pues, con nosotros y que lleguen pues, con este caso ahora que hace carreras del Mundial. Eso, no, para mí es un orgullo que pase esos temas con él y con más pilotos. A ver, él es un pilotazo, manos tiene, pero igual lo que le falta son apoyos. Está intentando salir al mundo, pero perfecto, es muy complicado. Eso es difícil, sí. Como decía un día, no sé quién era algún presentador, es más fácil ser presidente de un gobierno de un país que piloto de Fórmula 1, porque hay menos pilotos que presidentes. Eso es dificilísimo, conseguir los apoyos y todo, pero
hay que intentarlo y tienen bastante apoyo de Teo Martín, de esto, de otro, para posibilidades de, no sé, de formas de entrar más pues, en empresas donde sea y a ver si de cara al próximo año consiguen los apoyos para estar bueno, en las carreras que quieran hacer del Mundial de con los R5, World Rally Car 2. He hablado contigo como preparador, he hablado de otros pilotos, pero a mí me gustaría hablar con el perfecto Calviño, piloto que no está nada mal. Por lo de pronto, 10 títulos nacionales, ¿no? De autocross, un montón de aventuras y de coronas gallegas, diferentes modalidades. ¿A ti lo que más te tira es el autocross o qué? En principio lo que más me gustaba era el tema de autocross porque es fácil, llegas el viernes, corres sábado y domingo y terminas, vienes para casa y punto. Pero ahora cada vez me gusta más el tema de los rally mix o rallies de tierra, aunque los rallies de tierra yo odio total lo de ir a entrenar, aunque se entrena poco, pero eso lo odio un montón. Y entonces estos rally mix que hay aquí en Galicia para mí es lo ideal, poco desplazamiento. Y bueno, poco a poco usaré más rallies de tierra, menos de autocross. Aunque es cierto lo que decía antes, que tenemos que estar metidos en autocross porque, lógicamente, si vendemos el producto, tenemos que estar ahí. También estuve el año pasado incluso mirando un poco la posibilidad de correr el Campeonato de Europa de autocross, comprar un turismo para correr eso, ya que, y bueno, si vamos con los carcross, llevamos los pilotos de carcross que corran con los carcross y correr un turismo, pues con los turismos que hay, pero ahí hay cambio de categoría y ahora parece ser no coinciden donde corren carcross, no corren turismos de División 1 y entonces pues tendré que ir a verlas y a ver cómo corren los chavales y ya está. Oye, y la que estáis liando en el Rally Miss, porque debo decirte que está todo apretadísimo y que además hay tres de tu equipo que están ahí siempre peleando, haciendo triplete y doblete en podio y me imagino que estarás muy contento. Sí, la verdad es que sí, eso es un orgullo era total aquí en Galicia y que ganen prácticamente todas las carreras. De hecho, bueno, las estadísticas, hay muy pocas que ganan otras marcas, casi ganaron todos los tramos y todas las carreras. Y bueno, ahí también es cierto que son muy buenos estos tres que tenemos ahí, son rapidísimos y bueno, ya tienen mucha experiencia, pero en fin, disfruto un montón viendo a estos chavales, a estos pilotos nuestros, e incluso ya entre ellos mismos ahora pues se van a ir peleando a tope a ver uno qué hace, el otro tal, y está interesante a tope, sí. Montaña, también tus coches están saliendo en esta modalidad. Se ha generado al principio un poco de polémica por el tema de la seguridad. Yo no sé cómo ves a estos coches en este tipo de carreras. ¿Son seguros? ¿El problema no es de las monturas, es de los recorridos? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que los carcross en montaña son espectaculares a tope y si un Fórmula o una barqueta de esas que tiene no sé cuantísimos caballos y corre un montón, si creen que esos son seguros, los carcross son más seguros. Por lo menos un carcross va en una jaula de seguridad con unas homologaciones y cálculos que hay de que eso aguanta un montón. Y las fórmulas y las barquetas, pues realmente va el piloto con la cabeza al aire, es bastante más peligroso. Pero bueno, yo creo que los carcross, sobre todo, son muy seguros porque pesan muy poco y, de hecho, cuando hacen algún trompo, necesitan poquísimos metros para detenerse, para parar totalmente. Y bueno, creo que deberían apoyar más el tema ese. Nosotros estamos un poco flojos ahí de pilotos en el tema de montaña, pero espero en poco tiempo pues, darle una vuelta a eso y mirar de tener ahí un piloto que esté arriba peleando fuerte con los primeros. Bueno, perfecto, Calviño, un placer que nos hayas atendido. Os deseamos muchísimos éxitos en todos esos proyectos que tenéis, por supuesto que en el Dakar, y en eso que me has contado al principio que estáis trabajando de cara al europeo. Gracias a vosotros por acordarnos de mí, y bueno, si algún día queréis venir por aquí a grabar al taller, hacer por aquí una pequeña entrevista, o algún piloto, lo que sea, pues aquí estamos encantados.